Vamos a hablar de cómo se forma un problema, cómo estos problemas luego son alimentados, o sea, cómo eh, se mantienen en el tiempo, persisten, y evidentemente cómo resolver estos problemas en tiempos muy breves y eficaces. Y yo he utilizado cómo se pueden resolver y no por qué. Y esta es una diferencia fundamental. Basta una palabra es suficiente una todo. palabra y todo cambia. Si pasa Podemos da pasar de una historia a, un a otra historia. Da un modelo, de un modelo también. a otro. El modelo que, el modelo modelo que vamos a presentar hoy se basa en cómo. cómo y no en un por qué. Este paso se hizo hacia 50, los años 50. Cuando el grupo de Palo Alto comenzó, a, explicar, comenzó a, explicar, a estudiar empezó a estudiar la formación, ¿Cómo se forman los problemas? Y dejaron de lado el porqué. Por lo tanto, fue un enfoque psicodinámico. Sí. Naturalmente. <coughs> Gli Los expertos habían abandonado, abandonado esta formulación del por qué se forma un problema. Si eh, quindi, eh, Entonces dieron prioridad de forma temporal de a cómo, cómo, si forman, cómo se forman. Per scoprire, fine, para, para descubrir al final, cuando el problema ya está resuelto, se cómo se había formado este problema. Entonces, veis... A, Entonces, los presupuestos eh, tienen que quedar claros, o sea, las hipótesis. Sí. No es cierto no interesa, que no le interesa claro al modelo el estratégico problema. el por qué se forman los problemas. No, no, es, que no, no, no es cierto que no interesan las causas. Entonces, lo que hacen es simplemente decir, vamos a resolver primero el problema y luego la resolución de este problema nos indicará cómo se había formado. Entonces, hoy es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar de lado el buscar el porqué de un problema y vamos a abordar el cómo se forma. Antes de hablar de problemas hay que dar un paso hacia atrás y hablar de dificultades. Perché, i prima Perché un di problema, prima di convertirsi in un problema, difficoltà. in realtà è una difficoltà. Noi tutti, come esseri umani, individualmente, todos, come seres piccoli, humanos, individualmente, individualmente, in pareja o come gruppo, entriamo sempre a confrontarci con difficoltà. Inizialmente sono delle difficoltà. Al principio, sono difficoltà. Se questa sera. Si esta noche vuelvo a mi hotel y me cuesta dormir, no es un problema. Es una dificultad. Si yo mañana no consigo dormir todavía, es una dificultad. Pero si de aquí a unas semanas o a un mes yo sigo sin dormir, pues esto ya se está convirtiendo en un problema. Per tutto ciò que y esto es, digamos, que la dificultad ha aumentado di su cantidad, ¿no? Y si entonces es lo que se. trae, lleva al problema. Quindi, es una di Siempre es una e cuestión di de medida y cómo voy a tratar yo esa dificultad. Porque, el del sonno, yo. Porque volvemos al problema de no dormir. Por ejemplo, si yo actúo de forma correcta, es probable que ese problema desaparezca. En cambio, si yo el abordaje lo hago incorrecto, se va a convertir en un problema. Entonces, el pasar de una dificultad a un problema siempre tiene que ver con mi relación. Entre el problema de dificultad. Quindi, conc cuando podemos concluir entonces que una dificultad se un convierte en un problema cuando viene no se trata de forma correcta. Y vamos a ver cuántos cuánto son los modos de tratar de forma una equivocada una dificultad. E ci sono tre y modi hay di tres de maneras de tratar mal una dificultad. La primera manera de tratar equivocadamente una dificultad es cuando uno no interviene en la dificultad y habría que intervenir. Y aquí podría dar muchísimos ejemplos. Un hijo que le falta el respeto a los padres, por ejemplo. Y, el padre, invece, de y entonces este padre es no interviene, o sea, todo piensa todo, que él también de pequeño actuaba la así, por ejemplo. O entonces pues por ejemplo lo enfoca como, e ay mira qué simpático que es. Niño, ¿no? Cuando a Entonces, problema, cuando tenemos que resolver el problema, el problema la primera para, pregunta que hay que hacerse si es, ¿estamos no interviniendo? ¿Sí? ¿No? ¿O cómo estamos interviniendo? Esto a la segunda, y esto o sea, nos lleva si al segundo modo, ¿no? A la segunda no manera, si manera, manera, que se interviene cuando no habría que intervenir. Volvemos al ejemplo de antes de, de no poder dormir. De es normal que algunas noches uno puede no tener sueño. Estamos con estrés o estamos como muy despiertos, hay cosas que nos impiden dormir. Pero en cambio hay personas en las que este, esta dificultad hace que enseguida hay que, hay que actuar. Entonces, ¿debo entonces, por ejemplo, piensa. Ahora respiro con la pancha y Tengo que relajarme. Ahora voy a respirar con el vientre. No quiero pensar. No quiero pensar. Es como decir no un elefante Por ejemplo, pues no pienso en un elefante rosa. Debo dormir. Tengo que dormir. Este tipo de pensamiento, que son intervenciones, es lo que no deberíamos hacer, porque el sueño es algo natural. Cada vez que yo intervengo, que intervengo de en un acto que tiene que hacerse por sí solo, yo ese acto lo inhibo. Terzo, y la tercera, la tercera manera es cuando intervenimos y cuando es una manera equivocada. Un por ejemplo, por ejemplo estudiar y concentrarse. y concentrarse. Y yo pregunto, no ¿cuándo es que nosotros nos concentramos? Cuando, cuando estamos, por ejemplo, en la playa, y relajados, spiaggia, y que nos leemos que una novela... Un romanzo, oh. O, cuando, casa y o digamos, cuando estás en casa y piensas, ¡ay, tengo que estudiar, estudiar, tengo que tengo. estudiar! En el primer caso, ¿no? Porque ¿Por no hay una acción paradójica. paradójica. De es decir, simplemente, que simplemente solo, eh, dejando que el proceso se haga de forma natural, sin querer intervenir. Se riesce a de que si gabia, consigue salir de esa jaula, hay muchísimas soluciones. Es, de que y es lo que vamos a ver hoy cioè, en cómo, uscendo esta jornada: como saliendo de la jaula soluciones. hay muchas soluciones. No es una estrategia rara. No es una estrategia bizarra. No es extraña. Es que su esta estrategia se basa en un estudio que ve exactamente cómo se alimenta, se alimenta el problema. El problema. E basta es suficiente detectar la, la categoría categoría, y eliminar a categoría. eliminarla yo y luego de forma creativa yo, noi, vosotros, voi cualquier persona puede encontrar estrategia una estrategia. Tutti Las faccio, intervenciones que hago parecen todas diferentes, pero no, hay un denominador común. Un comportamiento... Quiero decir que un comportamiento problemático de una persona, el educador lo asume, lo ve, lo ve que es como el recorrido de un río y en realidad el recorrido lo decide el educador. A partir del de momento en que este comportamiento ya no le pertenece al niño, el niño lo abandona. Noi tutti facciamo Todos lo que quello che que facciamo fino al momento in cui sentiamo che è qualcosa che viene da dentro di noi. Quando de de qualcun altro Cuando ci chiede persona, di farlo, persona ci lo, nos lo enajena. E nosotros nosotros no lo no lo più. Quindi le parolacce, per far smettere le parolacce. Ci sono molti metodi. Hay Li si fa studiare sulle parolacce. Li si fa ripetere Ogni volta che dice una parolaccia per esempio puoi dire che buono che eres, la... ahora repítela così Vediamo si riesce a repetirlo en quest'altro. A ver si repite la palabra de esta otra manera. Cioè, sta sta lui, oper el operador, ¿qué cosa está haciendo? Está prendiendo aquel comportamiento y lo está portando donde quiere. ¿Qué hace el educador? Está tomando este comportamiento y lo lleva donde él quiere. Sospendiendo Sobre todo dejando de lado esta petición que es fa. deja de hacerlo. Anche porque si ci pensiamo, También, porque si ahora nos ponemos a pensar. Perché io devo smettere di fare qualcosa? Perché io tengo che dejar di fare qualcosa che non mi chiedi tu. È la missione, es la relazionale, sì, relazionale, a livello di definizione: che de tu que sei tu estás one, up, one up con rispetto a, a me. me. Ma nessuno vuole che. Es admitir, no, a livello di relazione, che tu stai più arriba che io. Que ¿Pero diga por qué que yo tengo que hacer de algo de que tú me dices que tengo que hacer? La psicodinámica. La psicodinámica. ¿Por qué? Porque muchas veces no es eficiente en, en crear un cambio. ¿Por Porque parte, parte de la hipótesis que de que es suficiente tener conciencia para dejar comportamiento. un comportamiento. Es suficiente o sea, sería, yo, por ejemplo, yo, yo si te, te, te muestro y tú tienes conciencia de que fumar o comer mucho eh, no está bien, pues dejarás de hacerlo. En realidad, sabemos que no basta. Pero ya sabemos que esto no es suficiente. Y sobre todo no es suficiente, todo, no es suficiente en, en caso de niños y de adolescentes. Con la infancia y con la adolescencia. Donde la do, la lotta por Porque estamos en un proceso de, de lucha por, por la propia identidad. Eh, ¿no? Y este proceso y es muy, tanto, importante. muy importante. Quindi non basta semplicemente... Per lo tanto, è sufficiente con decir dire a adolescente, Deja adolescente smetti di fare questa cosa perché lui lo faccia. E spesso lo non basta neanche punirlo. E castigarlo tampoco è sufficiente a, veces. Anzi, es a más, volte. Esma, a veces peggiora la, la situazione. Per pues risumere questa prima parte di come si formano i problemi, l'aspetto molto semplice che possiamo tomar in considerazione in cuenta, è che es que i problemi, i problemi formano si formano attraverso i tentativi che le persone fanno per cercare di risolvere parte una difficoltà o un problema già in essere. Una o un già che in realtà, no non ci sono molte maniere, ci sono tre. Si interviene quando non si dovrebbe intervenire. Una no que intervenir. non si interviene quando si dovrebbe. Interviene quando in si interviene in modo sbagliato. O bien la es erronea. E questa è la parte. È la parte che, che si riferisce a come si forma se crea un problema: come si formano i problemi. Poi c'è la parte come si alimentano, i problemi. Alimentan cioè problemas. come persistono i problemi. E i problemi persistono los proprio sulla base del fatto che en base una volta che, che io penso di aver trovato una, che ho soluzione, una soluzione, no? se questa non funziona, si no funziona, io invece di cambiarla, io invece di cambiarla, di abbandonarla. Pues la tengo, la mantengo, aumentando l'intensità. Aumenta Convinto, che sto facendo di tutto. e ¿no? È da questa trappola che dobbiamo uscire. Cioè. E salir da questa trampa individuare qual è la categoria, Tenemos sapere che all'interno di quella categoria finisce tutta questa roba. Che tutto in e, e fare il salto, e da lì, da lì. me. Come esseri umani humanos, spesso eh, cambiamo in trampas, Cioè, una, volta una vez que pensamos trovato que hemos la encontrado solución, la solución de ahí no nos movemos a volte basta simplemente a veces es suficiente reflexionar distanciarse el mecanismo que hay otro, hay otro mecanismo que, que alimenta que el, problema. O sea, el problema el problema ya alimenta. se ha creado y cómo se alimenta? oltre al Variare la misura in crescendo. Podemos a parte, como el que dado, ¿no? la potenza. È la in, ricerca della causa. In crescendo. È ir a buscar la causa. Come dicevo all'inizio, la ricerca della causa non ha mai prodotto necessariamente un cambiamento. E come ho detto al principio, ir a buscar, investigar la causa. A volte addirittura lenta. Nunca ha permitido una resolución. es más, muchas veces ralentiza las cosas. Si yo comienzo, Si yo empiezo a, a tener, tener un problema cualquiera: el cualquier problema y en vez, de resolverlo, y en vez de, resolverlo resolverlo rápidamente, de resolverlo rápidamente Cerco una solución molto lenta. Busco una solución muy lenta. En el fratempo yo vivo.: Mientras tanto yo vivo. con un problema che naturalmente mi porta ad ammorbare un po' la mia esistenza che fa che mi mia esistenza si pues, queda un po' eh, ammalata mm. mi o sea, la mia esistenza padece, sono un po' cominciando a modificare tutti gli aspetti della mia esperienza mi soggettiva l'aspetto percettivo, l'aspetto emotivo, l'aspetto relazionale. La percezione, la, la parte relazionale, L'aspetto relazionale. Mi confronto con gli con altri in modo diverso. Diferente. Quindi la ricerca della causa Portanto, se ir a causa, si cerca se, se hace al principio può essere un può altro fattore che va ad alimentare il problema in sé. Sí. Il terzo degli aspetti, delle modalità. La terza modalità. Alimentano che alimenta e fanno persistere i problemi. problema, e hace che i problemi persistano. È la ricerca del colpevole. Questo è un meccanismo infernale. Questo è un meccanismo infernale. Soprattutto quando i problemi. Soprattutto quando i problemi sono relazionali. Nel caso dei contesti educativi abbiamo visto come si Spesso gli insegnanti accusano la famiglia. la E la famiglia reagisce accusando gli insegnanti. Se interviene qualche tecnico, si interviene experto, colpevolizza o la famiglia o la scuola. in la, la o la escuela, del modello di de referenza. De referenza. Pensa que si pensa que els problemes salen de la família, pues darà la culpa la a la família.: Se pensa que invece la família no en niente, ni colpevolitzarà l'ensenyant.: Si pensa que la família no té nada que ver, pues la culpa la darà a les mestres o a la escuela. Ci sono quelli che riescono e lo sai, e in cambio che danno la colpa militarmente a, a sia alla famiglia che sia alla scuola. Ma anche questo Però è un meccanismo, meccanismo non esceva a ninguna parte, non porta da nessuna parte. Ma l'idea qual è? Qual è l'idea? Retrostante è che se io trovo il colpevole La idea detrás es, se io consigo il culpable, ho trovato la soluzione. Già tengo la soluzione. Perché individuando il colpevole? Perché Viendo chi è il culpabile, faccio io un stimolo a che il culpabile cambie. L'unica cosa che dobbiamo fare que que hacer è cercare di trovare un modo diverso e una maniera differente da come avete cercato di risolvere il problema: differente con rispetto a quello che avete fatto hasta ora. Non c'è nessuno che. È Nadie sta equivocato, o sia, sta fatto male. Né il vostro figlio, né vostro figlio hijo sta male, né vosotros. Semplicemente quello che non va è quello che voi state cercando di fare, Lo che non va è quello che intentaissi a fare, per risolvere, il per risolvere il problema, tutto viene riportato ai comportamenti, perché tutto dipende dai comportamenti, comportamenti e dalle azioni. Questo è il y terzo, è il elemento, terzo elemento, evitar, elemento che hai che evitare, colpabilizzare.